Pedro Infante y los ovnis. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal favorito, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de iniciar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Cuando hablamos de Pedro Infante, realmente hablamos de una gran cantidad de teorías, de misterios, de hipótesis, no solo con relación a su vida, sino también a su deceso, a su fallecimiento, a su partida de este mundo. Existen, como tú bien sabes, varias alternativas para entender qué fue lo que pasó con Pedro Infante en aquel año de 1957. Y la versión oficial señala que Pedro Infante pues se accidentó en su avión de la línea TAMSA, de la cual Pedro Infante pues era socio, y que allí finalizó sus días en un trágico accidente, en un avión que se desploma por el exceso de peso, etcétera, y que Pedro Infante, pues junto con el capitán Vidal y el mecánico Marciano Bautista, pues terminan trágicamente sus días en este lugar. Sin embargo, amigos, tú sabes bien que existen teorías alternativas y que más que teorías, hoy puede decirse que tienen una gran dosis de realidad y que pues estamos sencillamente en espera de que éstas sean demostradas oficialmente. Y me refiero a reconocidas quizás oficialmente. Nos referimos a la cuestión de Antonio Pedro, el mítico personaje que todos alguna vez hemos visto, tenía los rasgos de Pedro Infante, las características, la voz, todo, prácticamente todo de Pedro Infante. Y al decir todo, es todo. Mismas canciones, misma voz, ademanes, incluso amistades, todo prácticamente. Bueno, sin embargo, amigos, aún existen las personas que no creen que la cuestión de Antonio Pedro sea una salida para o una explicación para hablar acerca del final de Pedro Infante. Niegan rotundamente esta cuestión. Pero todo hasta aquí pues es perfectamente entendible. No es realmente, no tienen por qué creer todo lo que existe o todas las teorías que se manejan o todas las situaciones. Evidentemente siempre habrá personas que se mantienen pues crédulas y también personas incrédulas a la cuestión hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno. Pero donde sí, amigos, a veces nos encontramos en un terreno espinoso, realmente muy, muy controversial, es cuando surgen teorías como la siguiente. Y es que en diferentes medios, tú has sido testigo de que en días pasados ha habido declaraciones muy importantes con relación a toda esta cuestión de los ovnis. Tú has visto cómo en Estados Unidos, que es precisamente aquí donde estamos, mira, en este lugar tan bonito, mira, lleno de muchísima vegetación, se hicieron declaraciones muy polémicas en días pasados por un miembro de élite, ¿verdad?, de militar del gobierno de Estados Unidos, que señaló abiertamente ante el Congreso, que señaló abiertamente, amigos, que los extraterrestres pues prácticamente sí existen y que incluso el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder pues naves extraterrestres con seres que no son humanos. Este señalamiento pues ha causado una gran controversia y pues realmente es algo histórico, aunque evidentemente no se le ha dado pues el auge como quisiéramos. De hecho, esta temática se desarrolla más ampliamente en el internet que realmente en medios oficiales o de reconocimiento popular, o que ya toda la gente esté en esa cuestión. Realmente no se habla de esa cuestión por decir así en las calles o con la gente común y corriente, sino que parece ser que solamente se está manejando en las redes. Entonces pues evidentemente una noticia de esta envergadura debería tener mayor difusión, pero bueno, hay intereses de por medio. El hecho es que esto ha generado, esta temática ha generado la búsqueda de varias fuentes de información, y donde nos llama mucho la atención, amigos, una teoría que pudimos encontrar
en uno de los medios de comunicación del internet, donde se habla de una teoría, fíjate, una teoría que señala que Pedro Infante fue víctima de un complot por parte del gobierno por poseer información con respecto a los platillos voladores, y que esta fue la razón principal por la cual se acabó con su vida, o este complot para desaparecerlo, para hacer que ese avión cayera, etcétera, por la sencilla razón de que tenía información, pues, confidencial, que no tenía por qué tener, y que por esa razón se armó esta cuestión. Esta teoría, evidentemente, pues, no tiene un fundamento, no hay una explicación, se maneja en las redes como si fuese una posibilidad que, pues, más allá de que suene o no burda, porque tú y yo sabemos con relación a Antonio Pedro que es la realidad más aceptada ya cada vez más, pero bueno, la teoría aquella resultó interesante y yo dije, pero ¿por qué surge esta cuestión? ¿Por qué Pedro Infante, un personaje de los años 50, relacionarlo con extraterrestres ahora que estamos en el año 2023? Y bueno, investigando esta cuestión, se señala, amigos, que más allá de que Pedro Infante hubiese tenido información confidencial o altamente peligrosa, más allá de eso, se habla de una cuestión no oficial que no está realmente documentada como tal, donde se señala que Pedro Infante y el Capitán Vidal, en uno de sus viajes, recuerdas tú que Capitán Vidal era prácticamente el gurú, el maestro, el, pues, no sé cómo llamarle, ¿verdad?, de Pedro Infante, pues el que le enseñaba a volar, que le daba la oportunidad de aprender, de enseñarse a volar a Pedro Infante. En uno de sus viajes, de sus múltiples viajes, el Capitán Vidal y Pedro Infante, después de despegar, tuvieron, amigos, la posibilidad de ser testigos de un avistamiento ovni, de observar un extraño objeto en el cielo que se manifestó delante de ellos, un objeto que se acercó inclusive a ellos, un objeto que estuvo constante allí, que inclusive logró hacer que el aparato aquel donde Pedro Infante viajaba con el Capitán Vidal sufriera una falla, se cortaran los sistemas de comunicación, y que incluso el aparato se sintiera extraño, con la posibilidad quizás de caer cuando estaba junto a ese extraño objeto. Pedro Infante, asustado, el Capitán Vidal igual, no sabían qué hacer, observaron aquel objeto que se presentaba ante ellos, aquellas extrañas luces, todo aquello, y misteriosamente el aparato se fue, desapareció, dejando a Pedro Infante y al Capitán Vidal, pues, con una gran incógnita en su mente, según esta narración extraoficial. Cuando Pedro Infante aterrizó, realmente estaba consternado. Las personas del aeropuerto donde tenían, pues, estas aviones, lo miraron a Pedro y al Capitán Vidal realmente pálidos, realmente desconcertados, realmente asustados. Ellos decidieron hablar un poco después, cuando ya empezaron a comprender lo que había sucedido, a platicarle a los demás personas, asistentes y mecánicos y todo lo que había en ese lugar, de su incidente ovni, que realmente nunca fue ni documentado, ni existen evidencias, ni existen fotografías, ni existen videos. Solamente una narración que se ha compartido por el internet, que inclusive no sabemos si en verdad es cierta o no. El hecho es de que se habla de Pedro Infante con una experiencia ovni hace muchos años, y que esto, pues, evidentemente, pues, tuvo que haber sido de gran impacto para Pedro. De allí se desprende la otra teoría, que habla de un posible complot por información que Pedro Infante poseía, lo cual creemos, pues, que es no suena muy lógico, por el hecho de que, aparte de que no hay evidencias,
pues no creemos que Pedro, que era un actor realmente consagrado a sus películas y canciones, pues haya tenido intereses o información él muy poderosa, porque pues como que no era su papel. Él no era militar, él no era una persona de gobierno, simplemente era un actor que se consagró como uno de los mejores cantantes y actores del México del ayer. Y pues por eso de que tuviese información súper relevante como para acabar con él, pues realmente suena un tanto burdo, ¿verdad? Inclusive ni siquiera esta experiencia que se señala que tuvo, pues resulta en un hecho como para atentar contra su vida, porque pues no es una cuestión que sea manejada como un alto secreto, ¿verdad? El hecho de que tú observes, o sea, realmente las personas desde hace muchísimos años han observado estas extrañas luces, esos extraños movimientos en el cielo, y pues es algo realmente ya cotidiano. De hecho, en una experiencia propia aquí mismo en Iowa, cuando llegamos a este lugar, pudimos observar extrañas luces, ¿sí? Que de las que fuimos testigos, luces que se movían muy extraño, más allá de aquí está lleno de helicópteros, de la policía y todo eso, pero aquellas eran unas extrañas luces que permanecían inmóviles y luego se movían de un lado a otro, y realmente no tenían el movimiento aquel de un helicóptero, que evidentemente se tiene que mover en algún momento, o de un avión, sino que eran objetos que estaban allí, como tipo dron, ¿verdad? Pero no uno solo, sino eran varios que se movían de manera sincronizada, y los drones, pues no, ¿verdad? No es muy común ver esa situación. Pero bueno, más allá de mi experiencia personal, creo que esta cuestión de Pedro Infante, pues sí resultó un poco extraña la teoría de que fue terminado por poseer esa información. Pero bueno, amigos, pues queríamos compartirles esta curiosa anécdota de Pedro Infante y los ovnis que está manejándose en la red, y que pues resulta de todos modos muy interesante acerca de nuestro ídolo Pedro Infante, Antonio Pedro. Y bueno, amigos, pues si les gustó el video, regálenme un like, compartan este video, suscríbanse a este canal. Esto es Claroturo Vlogs, Misterios y Más. Y miren, los dejo con esta bonita estampa aquí atrás. Miren qué bonito. Está aquí. Estamos en pleno verano aquí en Iowa. Miren, un calor sabroso, bonito, ¿verdad? Que se siente muy húmedo aquí el clima. Y pues aquí estamos. Un saludo para toda mi gente bonita, toda mi gente de Zacatecas, de mi México querido, y de todos los hermanos Guatemala, Ecuador, Honduras, todos los hermanos de Latinoamérica. Hasta luego, yo me despido no sin antes recordarles que Konnichiwa. Cuídense, bye.